Esta es la calzada de Guadalupe por la cual entran muchos católicos a visitar a la Virgen, ya que es la vía principal la cual llega de frente al recinto sagrado. Y aquí vamos de frente sobre calzada de Guadalupe. Bienvenidos a este tu canal de Eduardo CJ. El día de hoy nos encontramos en lo que es la Basílica de Guadalupe. Espero que este video sea de su agrado, ya que les llevaremos hasta sus pantallas unas hermosas imágenes de lo que es el Cerro del Tepeyac o la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe o el Cerro del Tepeyac se encuentran situados al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. De esta parte tenemos lo que es la Basílica de Guadalupe, las antiguas basílicas, y de aquel lado tenemos el Carillón. Y toda esta parte es el atrio. Sean todos bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. La sana distancia y el uso adecuado de cubreboca son obligatorios. Deben mantenerlos durante su estancia en este recinto. Para la misa no va a haber saludo de paz. La paz se va a dar con una reverencia a la persona que tengamos a un lado. Y al final de la misa les vamos a dar indicaciones puntuales para salir de manera ordenada y para la comunión. No se les olvide, la comunión va a ser al término de la misa, después de la bendición del señor cardenal. Esperamos que todos tengan una estancia reparadora en esta casita sagrada y les deseamos un excelente día. Bueno, pues como ya escucharon, son las recomendaciones que piden aquí en la Basílica de Guadalupe para poder entrar a misa. En esa parte tenemos la ermita del Cerro del Tepeyac, la cual fue la primera en su construcción. Como pueden observar, se está haciendo una fila para poder ingresar a lo que es el recinto sagrado, en este caso a la Basílica de Guadalupe. Dicha fila llegaba hasta la parte de atrás del Carillón, donde se encuentra el comedor, donde se encuentran las urnas, las criptas, el museo. Entonces hay que venir con tiempo si es que quieren entrar a escuchar misa. Como bien podemos observar aquí, son una de las primeras peregrinaciones que comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe. Cabe mencionar que entre más próximo esté el 12 de diciembre, tendremos la visita de más católicos, de más peregrinos que vienen a visitar a lo que es la Virgen de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe es el centro de fe de miles de católicos mexicanos, donde concentran su devoción durante todo el año. Y no nada más mexicanos, también muchos extranjeros cuando llegan a venir a México y tienen la oportunidad, vienen a visitar a lo que es a la Virgen de Guadalupe. Cabe mencionar como punto muy relevante que es el segundo templo más visitado de todo el mundo. Dicho recinto fue construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Se comenzó su construcción en el año de 1974, concluyendo dicha construcción en el año de 1976. Si pueden apreciar, el techo está en punta y tiene una bajada, el cual representa el manto de la Virgen cubriendo, protegiendo a todos los católicos que vienen a visitar a la Morenita del Tepeyac. Aquí a mis espaldas tenemos el bautisterio, en el cual se bautiza a todos los niños que traen aquí a la Basílica de Guadalupe. Ahora nos dirigimos a subir el Cerro del Tepeyac para llegar a la ermita que se encuentra allá arriba, donde fue la primera aparición de la Virgen. Ahora sí, viene lo bueno, vamos subiendo hacia la ermita que se encuentra en la punta del Cerro del Tepeyac. Bien, aquí a mis espaldas tenemos lo que es el Panteón del Tepeyac. Desde aquí arriba, en el Cerro del Tepeyac, pueden apreciar toda la ciudad. Hemos llegado a la ermita que se encuentra hasta aquí arriba, en el Cerro del Tepeyac. Teníamos la intención de ingresar al recinto para conocerlo, pero desafortunadamente se encuentra cerrado. Esta ermita se construyó meses después de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. En diciembre de 1531 se construyó la ermita que tenemos a mis espaldas, mandada a construir por el obispo Fray Juan de Zumárraga. De hecho, este es el primer templo que se construyó aquí, es el primerito que existió. Estas son las recomendaciones que nos piden para mantener nuestra instancia aquí en este lugar. En ese óvalo que se encuentra ahí, se encuentra plasmada la Virgen de Guadalupe.
En unos momentos bajaremos a observarla a más detalle. Qué hermoso está este lugar. No es por nada, pero tienen unos jardines súper, súper cuidados y hermosos. Mega precioso, diría yo. Aquí a mis espaldas se encuentra la Virgen del Tepeyac junto a Juan Diego. Ahorita vamos a bajar para verla desde otro ángulo. Nos encontramos ya aquí frente a la Virgen, desde otro ángulo, en la cual la tenemos de frente. En esta parte de aquí, a un costado de los jardines, encontramos sanitarios, por si quieren venir. Encontramos una tienda donde venden artesanías o figuras emblemáticas a lo que es este lugar, la Basílica de Guadalupe. Y encontramos esta área. Hay mesas para comer. Pues ahora nos dirigimos a lo que es la Capilla del Pocito. A mis espaldas tenemos lo que es la Capilla del Pocito, la cual se encuentra ubicada al noreste de la Basílica de Guadalupe, dentro del mismo recinto. Se comenta que después del año 1531 surgió un borbollón aquí a mis espaldas, en el cual las personas pasaban a bañarse y a beber agua, ya que se decía que sus aguas eran curativas y muy milagrosas. En el año de 1777 se construyó aquí mismo el segundo templo. Dicha obra fue dirigida por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. Este templo se volvió a construir por segunda vez, ya que el primero ya se encontraba muy deteriorado. Al momento de la construcción, se cubrió el manantial sobre la cual se construyó un pozo, delimitándose por un brocal. Ahorita vamos a bajar para ver cuál es el brocal y cuál es el pozo. Como pueden ver, aquí se encuentra lo que es el pozo y la reja que tiene encima, ese es el brocal que cubre la entrada del pozo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Como pueden apreciar, el pozo ya por el paso de los años presenta un declive muy notorio. Esta parte de aquí, todo esto, es el brocal. Esta es la parte interior del pozo. Mira, como pueden ver, aquí abajo hay una fisura en la tierra, hacia allá. El hundimiento que ha llevado aquí este templo del Pocito, se ha hundido unos centímetros. El nivel correcto de la tierra es ese. Y de hecho, en esta parte de aquí también se observa la fisura, la cual está aquí rellena con concreto. Y acá, con una plataforma de lámina, aquí todo esto se ve. ¿Cómo se ha estado hundiendo lo que es este templo? En esta parte es muy notorio también el declive que ya existe. Una parte ha de estar sobre el cerro y la otra parte, del lado que yo me encuentro hacia acá, ha de haber sido parte del lago que antes rodeaba este cerro. Lo mismo sucede con una de las primeras basílicas que se construyó aquí en el Tepeyac. Colocaron su tapete sanitizante a la entrada de la parroquia.
aquí a mis espaldas tienen el campanario de la Basílica de Guadalupe, el cual presenta un carillón. Se le llama así a todo el juego de campanas que tiene aquí, pero en sí toda la estructura es el carillón. Aquí a mis espaldas tenemos el astrolabio, esta es la parte frontal. Dicho astrolabio es un instrumento medieval europeo que indica el movimiento del sol y la luna, los eclipses, el zodiaco y las estaciones, solo que este se realizó de manera mexicana. Me encuentro en la parte de atrás del astrolabio, en el cual encontramos el calendario azteca con los días y meses con símbolos muy prehispánicos. Parte de este carillón son los relojes, uno de ellos es este, que es de uso normal o de manera normal, el cual todos conocemos. También cuenta con un reloj solar con la inclinación adecuada para esta latitud en la cual nos encontramos. Aquí tenemos el último reloj, el cual está representado por números romanos. Esta parte que está aquí, si pueden observar, tiene una cortina la cual se abre, es un ciclograma. Está representado por figuras. Se puede observar a la Virgen María y a Juan Diego y a Fray de Zumárraga. Quiero pensar que por todo lo que se está viviendo en el mundo actualmente, hay muchas áreas aquí las cuales no están abiertas al público. Comúnmente este ciclograma tiene un horario. Según yo recuerdo, abría a las 10, luego a las 12, luego a las 2 y así sucesivamente cada 2 horas. El día de hoy tuve la mala suerte de que no pude ver el ciclograma abierto. Este es el óvalo en el cual se encuentra la Virgen de Guadalupe. Si recuerdan, se los comenté cuando nos encontrábamos ahí arriba. Esta parroquia o esta basílica que está aquí a mis espaldas fue una de las primeras en construirse después de la del que está en la punta del Cerro del Tepeyac. Muchos de ustedes se preguntarán por qué se construyó la basílica que actualmente tenemos. Se construyó debido a que la antigua basílica fue construida sobre roca, o mejor dicho, sobre parte del Cerro del Tepeyac, y de la cúpula amarilla hacia acá, hacia el frente, era lago. Todo esto era lago. Con el paso del tiempo la construcción comenzó a presentar fracturas. Tiene una inclinación o un hundimiento de 4 metros. Y de hecho abajo tiene unos pilotes que metieron para poderla levantar. Bien, ahora nos encontramos en otro ángulo en el cual ustedes pueden apreciar mucho mejor el ángulo de inclinación que tiene hacia el lado izquierdo. Vean el nivel que tiene de este lado y va bajando, va bajando, va bajando. Sí existe lo que es un declive notorio. De hecho, aquí el piso se empieza desde aquí, como si fuera una rampa. Tiene lo que es este declive. Y vean de este lado, vean la rampa que tienen de este lado, porque ya no está al nivel de esta parte. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y regálame tu like. Nos vemos en un próximo video.